gracias por continuar en sintonía al inicio de esta emisión. Nosotros le presentábamos a usted el tema de esta tarde y la hora ya se ha llegado. Estamos hablando de la trata en cárceles, pero ¿la trata de qué? Lamentablemente es trata de mujeres y menores de edad. El frágil sistema penitenciario pone en evidencia todas las estructuras que bajo la mesa se manejan ahí y ahora sale a luz, Alejandra, la trata de niñas. Julio Talamonti, Julio Rivera Clavería, buenas tardes, bienvenidos ambos a este su programa, a este piso, a este set de información. Muchas gracias, Alejandra, Andri, Julio Rivera Clavería, televidentes. Como siempre, un honor. Y sí, déjenme empezar con una pregunta a Julio Rivera Clavería. ¡Qué delicado!, ¿no? ¿Trata de personas en cárceles o algunas otras debilidades y problemas alternos y adjuntos a este? Julio Rivera Clavería. Yo creo que todo el problema inicia con la corrupción. Ahí está. Y es un problema no única y exclusivamente del sistema penitenciario, también es un problema de las correccionales de menores, en donde hay múltiples casos de prostitución en la que efectivamente madres llevan a sus hijas para prostituirse a cambio de dinero, de que presten los servicios a cambio de dinero. Esto ha sido una tendencia general en todos esos centros y lo que no ha habido son controles porque el problema es de corrupción. Por lo tanto, desgraciadamente es una realidad que existe y que tenemos que poner sobre la mesa para que efectivamente las autoridades tomen nota y vean qué es lo que pueden hacer para mantener controles y supervisión sobre estos casos que afectan menores de edad, especialmente. Lo lamentable de este tema es que estamos hablando de menores de edad. Sí, así son es. Pequeñas, correcto, que sus derechos pues son más vulnerables, ellas en todo sentido son más vulnerables a este tipo de situaciones. ¿Y cómo es que en el sistema penitenciario permiten el ingreso de estas niñas menores de edad? Ellos entonces también son cómplices de esta situación. Yo creo que lo ha pintado muy bien Alejandra, el licenciado Julio Rivera Clavería. Tres cosas fundamentales. En primer lugar, la corrupción, que es lo que permite todo esto. Luego, obviamente, una cuestión de dinero. Esto produce mucha plata. Y en las tomas que nos hacía hace unos momentos producción de Todo Noticias, veíamos que los principales clientes, imagínense ustedes, Andri, Alejandra, televidentes, resultan ser los mareros o pandilleros del sector 11. Entonces aquí entramos a una situación más perversa. Pero ¿cómo es que no se tienen estos controles entonces, como lo preguntaba Alejandra, Julio Rivera Clavería, en el sistema penitenciario? O, mejor dicho, en el mal llamado sistema penitenciario guatemalteco. Lo que sucede es que esto ha sido una constante, claro, en el país, no de ahorita, desde hace muchísimos años. Y efectivamente el problema de la corrupción sigue campeando en el sistema penitenciario. Media vez no resolvamos el problema del sistema penitenciario con nueva infraestructura, nueva tecnología y personal adecuado y profesional, no vamos a solucionar ese problema. Lo podemos ir minimizando, pero no lo vamos a solucionar. Y esto ha sido algo que siempre se ha dado. El gran problema es que son las madres las que llevan a sus hijas menores de, claro, edad. Claro, pero el gran problema no es que las madres lleven a sus hijas, sino que las dejan entrar a cambio de dinero. Sí, entonces, porque no podrían entrar. Claro, las madres pueden estar 100 madres afuera, sí, pero si no las dejan entrar. Así es. Todas las veces que se penetró la muralla china, se hizo por la puerta. Desde ninguna adentro, vez, ¿verdad?, se saltaron la muralla, ninguna vez hicieron un hoyo en la pared tan gruesa de la muralla china. Se hizo por corrupción. Lo mismo pasa acá en el sistema penitenciario. Entonces, tomando las palabras de Julio Rivera Clavería, yo creo que para empezar sería como cambiar a la gente, sí, o darle una nueva educación a la gente a cargo del sistema penitenciario, porque ahí está la corrupción. Y eso es cierto, y me dejan poner sobre la mesa, por favor, algo que ya esbozaba Julio Rivera Clavería. Y aquí estamos hablando del sistema penitenciario de mayores, en los correccionales, sí, de menores. ¿Se recuerdan ustedes el gran problema, sí, que se gaviotas, denunció? Anexo. Exactamente. En el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las menores salieron diciendo que las estaban violando, que las estaban utilizando para prostituirse para este tema que estamos hablando el día de hoy. Salían para de Virgen tratarlas de la Asunción para hacer. Así es. Pero aquí hay algo que quiero aclararles, y es que efectivamente las visitas a los centros correccionales no pueden ser prohibidas, aunque sean menores de edad, siempre y cuando vayan acompañados de sus padres. Es correcto. Por lo tanto, ahí el gran problema es que la madre es quien permite toda este la tipo razón de. Pero este día se reportó la. Bueno, en realidad el tema nace de este día porque se logra la captura de una mujer que se dedicaba a ingresar al centro carcelario a menores de edad. Ahora, no eran hijas de ella, ella se dedicaba a reclutarlas
afuera y luego la llevaba para que prestaran los servicios al centro carcelario. Allí quiero decir algo. Y entonces aquí es donde está el control. ¿Dónde está el control? Fíjate, Alejandra, que lo que tú dices es tan cierto, pero fíjense ustedes también esta situación que va ligado a lo que decías. Va, entran las menores por alguna razón de descontrol, corrupción, lo que sea. Pero una cosa es entrar y otra cosa es tener visita conyugal, es decir, estas relaciones y acceso carnal. Ahí es donde se ve precisamente la corrupción interna y el descontrol total del sistema penitenciario. O sea, adentro, quien manda es el privado de libertad y por eso pasa esto. Pero es que uno tiene que tener, eso lo sabemos todos. Sí, sí. Es decir, efectivamente, al interno del sistema penitenciario y de la correccional de menores, mandan los internos. Correcto. Menores o los internos mayores de edad. Por lo tanto, este tipo de hechos se va a seguir sucediendo. Y lo que planteaba Ale en el sentido de que efectivamente era una mujer que llevaba menores, pues es, hoy es la excepción a la regla, pero normalmente también las madres las llevan y las prostituyen. Y hay otra forma. Y nada de esto es gratis, claro, nada. Hablemos del tema de dinero. Justo eso iba, porque nada de esto es gratis. ¿Cuánto podrá costar para un privado de libertad tener sexo con una menor de edad en la cárcel? Porque hay que pasar por tantos filtros y pagar por todas esas voluntades. Yo honestamente no sé. Ese dato lo desconozco. Yo pero también lo que desconozco. Sí, lo que sí les puedo decir, ustedes recordarán... que las botellas de vino llegan a costar hasta 300. Ahí sí, hay, digamos, dependiendo del licor, si es del más barato, te cuestan 300 quetzales. Y ya vas subiendo en calidad hasta 1000 y más. Pero una cuestión, perdón, Julio Rivera Clavería, el hecho de que hace pocos años, ¿se recuerdan ustedes? Dentro del sector 11 también se descubrió que a una menor de edad, 16, 17 años, la habían violado como 20 o 30 internos en una misma sesión. Pero además hay otro tema aquí que no se está tratando. ¿Y qué pasa con las familias que son amenazadas y que obligan eso, a llevar a las hijas? Que las obligan los mareros, ¿cierto? Es que aquí hay temas de fondo que hay que revisar y que hay que investigar. Sí, les cuento algo, lo que dice Julio Rivera Clavería es tan cierto, porque muchas veces, sobre todo tratándose de pandilleros, yo decía, mira, tu hermana viene o tu, lo que sea, cualquier familiar, porque si no las matamos. Y entonces también está esa amenaza. Es correcto. ¿Y en dónde está aquí el Ministerio Público entonces? Porque pero bueno, eso es deberíamos... parte de tener gente que nos dé confianza. Saludos. De nosotros poder ir a denunciar y contar con que ellos van a resguardar a estas familias que están vulnerables bajo una amenaza latente. Tal vez no hay denuncia, puede ser. ¿Y si la hay? Y si la hay, lo que hay es una ineficiencia e ineficacia total para cumplir. Pero, por ejemplo, en este caso en concreto, el Ministerio Público tiene que accionar de oficio, porque son esa menores. Es su función. Y la PDH en este caso, que efectivamente que... ya se conoció. Por lo tanto, se supone que ya empezó toda una investigación por parte del Ministerio Público, porque es un delito de acción pública. Está PGN, está PDH y entonces el Ministerio Público. Ahora, retomando lo que decía Julio Rivera Clavería, que muchas de estas adolescentes pueden ser obligadas pues y amenazadas. Correcto. ¿Se recuerdan que ayer la noticia, Alejandra, era que aquel chico de Villanueva de 15 años de edad fue asesinado por no querer integrar una de las pandillas que operan en el sector? Puede pasar hasta una amenaza de muerte si no se presentan algunas chicas a los centros. Sí puede pasar. Definitivamente sí. El primero de los capítulos del programa Expedientes también, que se transmite inclusive acá en diferido en Todo Noticias, nos presentó un caso de estos. Ángel, el niño aquel que tiraron del puente de Belice por no querer integrar una de las clicas de la MS-13. Claro, en la zona 18 se han dado múltiples casos en donde también no solo abusan sexualmente de las menores, sino que las matan por no querer ser parte de ellos, por no aceptar ser novia de ellos. En fin, sí existe esa amenaza, pero entonces, ¿quién nos protege? Pero entonces, yo creo que el punto es cómo tenemos que enfrentar el tema de las maras en el futuro. Ese es el punto toral. Ese es el punto toral. ¿Cuál sería la respuesta ahí, señores? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo que hay que primero investigar y estudiar el fenómeno criminal, uno. Dos, replantear el esquema de combate a las maras, tanto por parte de la Policía Nacional como del Ministerio Público. Y tres, solucionar la problemática en la medida de lo que se pueda en el tema de pobreza y pobreza extrema. Muy, muy de acuerdo con lo que dice Julio Rivera Clavería, pero hoy, exactamente hoy por hoy, entonces hay que combatir fuertemente a estas maras. Pero ¿de qué nos sirve hoy, en este momento, si cuando las llevamos a la cárcel, a los correccionales, ellos terminan haciendo lo que quieren y delinquiendo? Pero continúan delinquiendo, es un círculo vicioso del que no salimos. ¿Les parece si vamos a conclusiones? Señores, conclusiones, empezamos con Julio Rivera Clavería y terminamos contigo, Talamonte. Gracias. Yo creo básicamente que efectivamente hay que cambiar la estrategia en el combate a las maras.
creo que tenemos que generar todo un sistema que permita tener muchos mayores controles en las correccionales de menores, sistema penitenciario, y efectivamente el Ministerio Público en el tema de investigación criminal tiene que hacer una labor mucho más eficiente para lograr sentencias condenatorias. Trataré de ser muy breve en estas conclusiones, pero hemos evidenciado hoy en esta tarde en Todo Noticias tres grandes problemas del mal llamado sistema penitenciario y correccionales de menores. La corrupción en primera instancia, que a través del dinero mueve cualquier cosa, drogas, mujeres, menores, prostitución. Luego, el tema de la prostitución dentro de las cárceles de menores y de mayores. Y el tema de la trata, al final de cuentas, se hace muchas cosas en las cuales obviamente nuestras menores, nuestra juventud, es la más vulnerable. Y las maras que hay que combatirlas tremendamente. Pero por el momento eso es todo. Así que Alejandra, Andri, Julio Rivera Clavería, televidentes, como siempre, todas las tardes, un honor estar con ustedes. Gracias por haber estado con nosotros, Julio Rivera Clavería. Un gusto tenerlo en este espacio. Gracias. Julio Talamonti, como siempre, nos acompaña. Ha sido un tema bastante enriquecedor, muy interesante. Y por supuesto, aquí en este espacio buscamos soluciones. Queremos dar soluciones a las problemáticas y también a los flagelos que afectan a nuestro país actualmente. Vamos a despedir a ambos analistas, Julio Rivera Clavería y Julio Talamonti. Gracias por habernos acompañado. Y nosotros continuamos con la información porque aquí somos Todo Noticias, las 24 horas del día.